chicas hermosas, muy buenos días, tardes o noches a la hora que ustedes me estén viendo, espero se encuentren muy muy bien. Bienvenidas a un video más, a este primer vlog más. Quiero mostrarles que mi esposo me estuvo barnizando mi comedor y la verdad ya le hacía falta. Aquí estamos en la calle afuera de mi casa porque solamente ahí se podía y daba el sol para que quedara súper brillante. Vean, aquí se dejó el comedor para que fuera más fácil y vean el polvo que tengo que limpiar. Ay, no, esto me mata de la alergia, pero bueno, con tal de que se vea más bonito el comedor, porque sí ya le hacía falta su barnizada. Y también ya pintamos la pared, ya se ve súper blanca nuevamente. Ya no hay manchas de humedad, por lo menos hasta ahorita. Vean. Ahí va quedando. Bueno, este día fue bastante cansado. Mi esposo pintó la casa, yo limpié todo lo que queda después de pintar y Cielo se encargó de adornar el arbolito de Navidad. Así que ella lo puso a su gusto, las esferas las puso como ella quiso y quedó muy bonito. Mi pinito está chiquito y abajo le puse una caja de plástico y la forré con ese papel ladrillo para que se viera más bonita. He visto que ahorita se ven hermosos los que están en bases de madera o de en canastos, pero pues yo no tenía en este tiempo y así lo estuve poniendo y me gustó cómo se ve. Ya aquí es otro día y les muestro cómo va quedando, cómo quedó el resultado. Yo, chicas, yo no soy buena para poner el listón, no me quedó bien, pero bueno, para aquí, para nosotros se ve muy bonito. También puse mi bota navideña y así es como se ve el arbolito ya prendido ahorita en el día. Cielo le puso ahí sus muñecos en la base y se ve bastante bonito. Por fin pude decorarlo completamente de rosa. Bueno, no completamente, pero pude ponerle todas las esferas en color rosa porque siempre las tenía como de colores porque nunca encontraba del mismo tamaño que fueran del mismo color y este año sí pude. Miren, también les muestro estas otras decoraciones que he ido poniendo. Aún me falta mucho, no he decorado mucho. Ese marco de ese cuadro obviamente no va a llevar eso ahí, le voy a poner otra cosa, pero aún no me he dado a la tarea de hacer lo que quiero hacer. Así es como va quedando ya el comedor. No sé si logran ver, pero se ve súper brillante. Vean las sillas. ¡Ay, se ve hermoso! Todavía le faltan a mi esposo tres sillas, que son las que está terminando el día de hoy. Vean. Pues díganme si no se ve la diferencia. Voy a ver si consigo alguna foto de cómo estaba antes y el después. Aquí quiero hacerle un camino de mesa con esta tela que es mascotita rosa, pero aún no sé cómo se lo vaya a hacer. Ahí estuve poniendo este pinito. No sé si lo voy a dejar nada más ahí solito o le voy a poner otras cosas, no sé, no quiero saturar tanto el comedor porque luego nos hace estorbo para comer y pues aparte no quiero que se le quite pues visión a lo brillante que quedó y tan suavecito. Vean, vean con la luz así del flash cómo se ve súper brillante. Y ya también las paredes súper blancas, sin manchas de humedad ni nada hasta ahorita. Esta vez estuve utilizando una pintura lavable, ojalá nos funcione porque a ver si está súper cara, pero ojalá valga la pena. Y pues es lo que les quería mostrar, cómo mi esposo se la rifó dejando tan hermoso el comedor. Todavía faltan los banquitos y el mueble de la sala, que se los estaré mostrando obviamente cuando ya lo haga.
También les quiero mostrar que estuve cambiando las cortinas. Se ven bastante bonitas. Es un color bien bonito, un rosa bien bonito. Y tiene como textura, así como bolitas. No se distingue, pero se ve tan hermosa la tela. Me hubiese gustado que estuvieran más largas, pero era todo lo que tenían de tela donde la compré y ya no se pudo. Bueno, aquí me van a acompañar a preparar la comida. Voy a hacer unas alitas como estilo Kentucky o estilo así como cuando nos vamos a hacer a la barbecue, así, doraditas, bien ricas. Yo a las alitas solo las sazono con este sazonador. No sé si se logre ver. Dice sazonador sabroseador. Es de McCormick. Pero yo sazono el pollo, no sazono la harina. Sazono el pollo solo con esto. Le rayo ajo también con el rallador de ajo de Betterwell. Y pimienta molida. Y nada más con eso. Y sabe súper rico. Obviamente con sal también, primero salo las alitas. Cuando tengo ajo en polvo, en vez de molerle el ajo, de rallárselo, le pongo ajo en polvo, pero ajo en polvo, no sal con ajo, ajo en polvo. Y nada más, y saben súper, súper ricas. Ya cuando el aceite está bien caliente, es cuando yo le pongo las alitas. Chicas, disculpen el sartén. Este sartén estaba bien bueno, salió bien, bien bueno, no se le pegaba nada, ni nada, pero sí se le pegaba cuando ya terminabas de cocinar, toda la grasa, el cochambre quedaba bien feo y era muy difícil de quitárselo. Yo lo hacía con mucho cuidado, pero como ahora mis hijos me ayudan a lavar trastes, Cristian agarró la fibra y lo talló y lo talló y se puso así de feo, así que ni modo. Pues ya está así, pero aún así me sigue sirviendo. Vean, ya me van a empezar a dorar de un lado y ahorita se las muestro cómo quedan. Oigan, yo no quería darles la cara porque tremenda faja que me cargo. Vean, no me he arreglado, no he tenido tiempo. Las alitas las voy a acompañar con un arroz rojo y una salsita. Yo creo de molcajete, vamos a ver de cuál. Pues sí, les quería contar que voy a hacer todo lo posible por estar más activa ahorita en diciembre. Quiero tratar de hacerles vlog más. Algunas de ustedes votaron que sí les gustaría, así que vamos a tratar de hacerlo, aunque se me hace muy difícil, la verdad. Pero por ustedes lo voy a hacer. Después les contaré más detalladamente poco a poco por qué he estado tan ausente y por qué tal vez... Bueno, ya después les contaré. Bueno, eso... Ahorita es así como vamos, ahorita les muestro cómo se queda la comida. Miren chicas, así ya es como van quedando las alitas, bien doraditas. Como les dije, las acompañamos con una salsa de molcajete y con un arroz rojo. Así que provechito chicas. Y bueno, quise también mostrarles cómo se ve el arbolito de Navidad ya en la noche. Es cuando siento yo que resaltan más las luces y se ve bien bonito el espíritu navideño. Ya se siente, ya mañana estamos a 30 de noviembre, así que ya el mes navideño está aquí ya con nosotros. Es increíble qué rápido se pasa el tiempo. Pero debemos dar gracias a Dios por estar aquí sanos y con nuestra familia. En serio les deseo que este mes
sea lleno de bendiciones y de felicidad para cada una de ustedes y para su hermosa familia. Y yo me despido, chicas, por el día de hoy con este video. Espero les haya gustado este vlog cortito, pero con mucho cariño para ustedes. Si Dios quiere y me lo permita, vernos mañana con otro vlog más. Y si no, les prometo que esta semana no pasa sin que les grabe otro videito. No pienses que te vas a caer. Me despido de ustedes con esta hermosura que está aquí. Me vio cerquita de él y me agarró así con la patita para que lo acariciara. Está en los bancos que mi esposo mañana va a barnizar. Obviamente mañana se los muestro cómo es que quedan. Bye bye, chicas. Les mando un abrazo. Y feliz día, tarde o noche, a la hora que ustedes me estén viendo. Les mando mil bendiciones. Adiós.